Hello. Hi, teacher. Hi, how are you doing? Good evening, teacher. Good evening. Happy Father's Day. Hi. Thank you. Did you have a good day? Yes. Oh, that's nice. Terrific. You have been working a lot today. Han estado trabajando mucho ahora en la plataforma y en los ejercicios. Sí, hemos aprovechado el día de descanso. Sí, así veo que han aprovechado, pero está bien, está excelente. Ya. Algunos hicieron lo que les mandé de los possessives. También vi, algunos me mandaron ahí cómo les había quedado el ejercicio. Esos eran possessive adjectives, ¿verdad? Sí, eran possessive adjectives. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Hello. Ah, pues en dificultad un poco intermedio, por decirlo. Ah, ok. Está algo bueno. Difícil, digamos. Es que eso quiere mucha práctica. Entonces, entre más ejercicios haga, entre más práctica tenga sobre el tema, se va volviendo más fácil. Ahorita están empezando con su primer módulo de inglés y ese tema se repite. Por eso, si ustedes sienten que hay un tema que les está costando, no se preocupen. Estos temas se repiten, incluso el verbo to be lo vamos a repetir. Algunos han tenido problemas técnicos, no necesariamente que la respuesta esté mala, ¿verdad? Pero la mayoría han hecho un muy buen trabajo con los temas que hemos estado realizando. Y como les repito, en el siguiente módulo se vuelven a estudiar estos temas, así que no se preocupen, no se vayan a echar para atrás o a decepcionar, ¿verdad? Porque algo se aprende, pues. Cada día se aprende algo y de repente se va quedando, cada vez se va quedando un poquito, otro poquito y así. Con los possessive adjectives, les tenía una presentación, es possessive adjectives y possessive pronouns. Vamos a ver la presentación. Okay, this is the presentation I have. In this presentation, we can see both. Ahí aparecen ambos possessive pronouns y aparecen los possessive adjectives. En la primera, ustedes ven que hay un possessive adjective. Es my. Ahí está diciendo esta escoba, esta es mi escoba. Siempre después del possessive adjective va un objeto. Okay? My, mi qué, mi escoba, my brown. El possessive pronoun va al final. It's mine. It's mío. Es mía. Es mía. Okay, that is your cat. Ahí él está diciendo, ese es tu gato. Your cat, seguido de algo, ¿verdad? That is your cat. Ahora el possessive pronoun va al final y si se fijan, se escribe diferente. Solo se le agrega una S. Es tuyo. It's yours. Va al final. Ya no va seguido de ningún objeto. Va al final. That is your cat. That is possessive adjective. It's yours. Possessive pronoun. That is his broom. Esa ya la habíamos visto, el su de él es his. That is his broom. Esa es su escoba, es de él. Ese no hay diferencia, se escribe igual en ambos casos, ¿verdad? Solo va a cambiar la posición. Es más fácil cuando no cambia, ¿verdad? In this case, it says that is her cat. Ya habíamos hablado antes que el su de ella es her. It's her. That is her cat. Su qué? Gato.
Si es possessive pronoun, va al final. It's hers. Es de ella. Y se escribe con S al final, right? Her, hers. Vamos a ver este. That is its food. Este es igual. Possessive adjective y pronoun se escribe igual. Solo cambia la posición. That is its food. Esta es su comida. Estamos hablando del gato, ¿verdad? It's its. Es de él, de ello, de la mascota, ¿verdad? Es fácil cuando no cambia. This is our school. Ok, aquí estoy diciendo, esta es nuestra escuela. It's ours. Es nuestra. ¿Se fijan? Solo se cambia acá con una S al final y la posición que va al final no va seguido de nada. Aquí sí. ¿Nuestra qué? Escuela. Es nuestra. ¿Okay? Cuando va al final lleva ese possessive pronoun. This is your school. It's yours. That's easy, right? Possessive adjective seguido de algo. Possessive pronoun no va seguido de nada. Y en el caso de your, también se le agrega ese al final, yours. Ok, it says, those are their books. Esos son sus libros de ellos, ¿verdad? Son sus libros. They are theirs. Son, ellos son de ellos. They are theirs. Y va con ese al final. They are theirs. Y aquí está en resumen, my, possessive adjective, possessive pronoun, mine, your, changes to yours, his, se mantiene igual, her, va en possessive pronoun con ese, hers, its, es el mismo, our, possessive pronoun, vamos a agregar ese, your, is yours. And then, voy a mover porque no veo que sigue. Vamos a mover acá. Y their cambia a theirs. Roger, ¿tiene una pregunta? Teacher, en la placa anterior, ¿lo puede regresar por? Claro. No. Si vas a comer, te vas a comer todo. Eso no, la anterior. La anterior es, ¿cómo se pronuncia la primera? ¿Cómo se dice esta palabra dos? ¿Cómo se pronuncia? Those. Y sería estos. Esos. No es estos, es esos. No. Uh-huh. Ok, gracias. Those. Ajá, es que nosotros vimos el this y el this, ¿verdad? Hay otros demonstrative que son that y those. Depende si las cosas están cerca de uno. Por ejemplo, si yo digo estos son sus libros, es porque están cerca de mí. Yo digo these are their books. Pero si está lejos y es algo plural, entonces digo those, aquellos. Aquellos son sus libros. Those. Ajá, si se fija, la chica está lejos, la que está hablando, y dice, aquellos son sus libros. Those are their books. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo vimos el this y el this, pero también existe that y those. Acuérdense que this era para singular y this era para plural. Eso es cuando sí. Las cosas están cerca. Pero cuando están lejos, si yo quiero decir aquel, se dice that, cuando es algo singular, that. Uh-huh. Y si es plural, se dice those, aquellos. Uh-huh. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta respecto a esto? No more questions? Ok. In this example, it is, this is my owl, it's... Mine. This is Hermione's cat. Este es el gato de Hermione. Es de yours.
Hairs. 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 Mm-hmm. Now, this is Ronald's guitar. It's his. 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 Good. This is the cat's food. It's. It. It's. It's it. These are the girl's books. They are? Theirs. 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 Yes, because it's in plural. They are theirs. Now, this is our school. It's ours. 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 Okay. Ours. Good job. This is the end. I will send you this presentation later. And I have another exercise for you. And I think that we can do it now. Let me share it. It's here. Ok, en esta hojita, como pueden ver, dice personal pronouns. Siempre que es personal pronoun y el possessive adjective que le corresponde, ¿verdad? Como lo habíamos explicado ayer. Y aquí dice que el possessive adjective va seguido de un noun. Cuando decimos noun es un objeto, un animal, una persona, lo que sea, es un noun. Ok, acuérdense que el possessive adjective va seguido de algo. Tenemos mine, your, his, her, it's our, your, it, their. And then we have the possessive pronouns. In possessive pronouns, igual, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo, dependiendo de los pronombres. Si me refiero a algo mío, es mine. Luego el otro es yours. Here's, hers, it's, ours, yours, y theirs. Y acuérdense que estos no van seguido de nada. Usualmente van al final de la oración, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejemplos. Possessive adjective va seguido de algo. Possessive pronoun va al final, no va seguido de nada. El objeto está antes. This book. Mine. This book. Mine. Ajá, this is my book. Ese es mi libro. Este libro es mío. It's basically the same. This is my book. This book is mine. Mm-hmm. These are your pens. These pens are yours. This is his hat. This hat is his. These are her gloves. These gloves are hers. Okay. These are our coats. These coats are ours. These are their jeans. These jeans are theirs. Okay. Aquí dice el ejercicio que vamos a escribir. El possessive adjective o possessive pronoun que se adecue, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, eso se lo voy a mandar. I am wearing. Y luego dice raincoat. Necesito un possessive adjective o pronoun. Solo una pregunta, ¿qué es raincoat? Yo no conozco. Uh-huh. Raincoat. A ver, ¿alguien recuerda raincoat? Coat, abrigo. Son botas. Ajá, coat abrigo es de lluvia. Abrigo para la lluvia. Ajá, uh-huh. Abrigo para la lluvia. Ok, y dice yo estoy usando... My. My, ajá, sería my raincoat. Vamos a poner en mayúscula. I am wearing my raincoat. Estoy usando mi
abrigo de lluvia. Ahora, él está usando, he is wearing, y dice, su camiseta. Your teacher. His t-shirt. Ahora, ella está usando su falda. He is wearing. Her skirt. She is wearing her skirt. We are wearing. Shirt. Our shorts. Ajá. ¿Tienen preguntas hasta acá? Acuérdense que básicamente, bueno, a mí me ayudaba hacer recordar que los que van al final, que son los possessive pronouns, los que se escriben al final, que no van seguido de nada, lo que me ayudaba era diferenciar que solo me memorizaba que mine es uno que va al final. Mine, si me refiero a algo que me pertenece a mí. Y los demás, his, como se escribe igual, no es problema. It's tampoco. Y los demás llevan ese. Yours, hers, it's, ours, yours, theirs. Son los que van al final. Si se fijan, estos no llevan ese. My, your, his, her. Aquí no lleva ese, solo dice her. Aquí lleva ese, hers. Our, no lleva ese, aquí sí lleva ese, ours. Your, no lleva, aquí sí, yours. Their, no lleva, y aquí sí lleva. Entonces, eso me ayudó mucho cuando yo estaba aprendiendo que los que van al final, que son estos, la mayoría lleva ese. Yours, hers, ours, yours, theirs, van al final. Y estos son los que van seguidos de un objeto. Entonces, a ver si ahora con esta explicación pueden hacer este ejercicio ustedes solos. Se lo voy a mandar. ¿Ok? Para que lo hagan en su casa en algún tiempo libre. O no sé si lo quieren hacer ahorita. Sí, por si. Me manda la foto del primer cuadrito. Este. Sí. Que son los adjetivos. Sí, yo creo que viéndole el cuadro les va a ser más fácil. Ese nos va a ayudar. Sí. Y luego igual yo le voy a mandar. Ahorita pues tenemos tiempo para seguir con los contenidos sin correr, ¿verdad? Quiero ver, grupo. Ok, ahorita ya les mandé el cuadrito para que lo vean. Y más noche les voy a mandar el documento completo por si lo quieren guardar, editar o si tienen facilidad de imprimirlo, pues igual. Vamos a ver. Ok, ya hicimos hasta la 4. Vamos a hacer las demás solo ustedes en su cuaderno. Quiero ver si lo puedo ampliar para que se vea más grande. Es aquí. Ahí está. Ahí se ve más grande. Okay, I'll give you some minutes to work in this, en estas, de las 5 a la 11, vamos a ver. Ya les mandé el cuadrito.
Teacher, una consulta. A mí me confunde un poco cuándo es que va a llevar la S al final y cuándo no va a llevar. Escuché que había dicho cuando hay un objeto antes, pero eso me confunde un poquito. Cuando hay un objeto, no lleva S. Cuando hay un objeto, ahorita le explico nuevamente. Esto, cuando hay un objeto al inicio de la oración, por decirlo así. Cuando el objeto está al inicio, ponemos el pronombre posesivo al final y es lo que lleva en ese. Okay. Vamos a ver con los ejemplos que están acá ya dados. Ok, aquí están los ejemplos. Ay, Dios. Aquí está. Si usted se fija, el objeto en esta oración es lapicero, pens. Está al final. El objeto está al final. Y el posesivo no lleva la S. Pero aquí el objeto está al principio de la oración. El posesivo está al final, lleva S. Igual aquí, el posesivo va seguido de algo. En este caso de guantes. Aquí el objeto, que son los guantes, está al principio y el posesivo está al final y lleva S. Se escribe casi igual, solo que con S en la mayoría. Por ejemplo, your cambia a yours cuando va al final. Hair, hairs. Our, ours. Their, theirs. Y el objeto está al principio de la oración. Ok. Now understand. ¿No? Sí, gracias. Ahora entendí ya. Hoy sí ya entendí bien. Gracias. Ok. Teacher, quiere decir que en las 5 donde dice they are wearing, entonces sería they are wearing their sock. Sin ese. Sin ese. Pero que no al final es. Ah, sí, tiene toda la razón. Sería their. Ajá. Porque luego de their sigue un objeto. Que en este caso es calcetines. El objeto está al final de la oración. No al principio, como con los possessive pronouns. En la 7 cambiaría, ¿verdad, teacher? Sí, porque el pronombre del cual vamos a hablar, a quien le posee, quien posee los shorts, soy yo. Entonces, cuando hablo de algo que me pertenece a mí, uso my si va seguido del objeto y si va al final, mine. Uh-huh. Ahí cambia. Porque mine no cambia la escritura, no es solo a ponerle la S. O sea, ¿cómo se escribe? O sea, my, que es normal de adjective, y de pronouns, que es el mine, que se podría decir, ¿verdad? Ajá, y que se pronuncia mine. Ajá. Ok. Ok, y como aquí el mine es el que va al final, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta sería mine. These shorts are mine. Excelente. Así es.
tie en la número 8, ¿qué significa, teacher? This, tie. 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 Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué significa? Tie. Corbata. Esa me cuesta aprendérmela, gracias. El vocabulario de la ropa. Hagan ejercicios, escriban. I wear a tie. For a special dinner, for example. Uso corbata para cenas especiales. I wear tie for a special dinner. Entonces sería, this tie is his. Sí. This tie is his. Perdón por preguntar tanto, teacher, pero quiero que me quede claro. Está bien, está bien. Para eso estamos. De hecho, estas secciones son las de preguntas. Finished? Okay, we did some of them. Habíamos hecho algunos, ¿verdad? Dijimos aquí, they are wearing their socks. You are wearing your pants. Your pants. Those shorts are Mine. This tie is his. This belt is hers. Excellent. Hers. Hers o hers. Hers. Con S. Con S. Con S, ¿verdad? Hers. Yes. Porque va al final, ¿verdad? Hers. Mm-hmm. Now, these sneakers are Ours. Porque lo tenemos al final, el al objeto. Final. Ajá, el objeto está primero. Entonces, igual al que final, el. These dresses are theirs. Excellent. Con with S. Ajá, excelente. Teacher. Sí. Entonces, el adjetivo posesivo va a ir antecedido de un objeto, así es, ¿verdad? El possessive adjective va a ir antecedido de un objeto, animal, cosa, etc. Tengo el possessive y después va el objeto. Por eso, va a ir antecedido del objeto. Uh-huh.
Ok, y él... Eso está igual que no he terminado de comprender. Sí, porque... Se complica un poco, se complica un poco. ¿Cómo? Ajá, o sea, tengo posesivo. Creo que no termino de comprender. Todavía no. No, sí, sí, está bien. Lo siento, está bien. Ok, veamos. Acuérdense siempre en el cuadrito, ¿verdad? Tenemos el possessive pronoun y el possessive adjective. El possessive adjective va seguido de un objeto. ¿Sí? Tengo el adjetivo y luego el objeto. Adjetivo, objeto. Adjetivo, objeto. En esta yo diría objeto, pronombre, posesivo. Objeto, pronombre. El objeto va antes. ¿Ok? Esa es una pista. Y la otra es que la mayoría van con este y van al final de la oración. ¿Sí? Vamos a ver. Este ejercicio dice que vamos a tener que escribir las oraciones que están ahí. Pero esta hay que como, hay que darle vuelta de varias partes y ahorita no quiero que les vaya a doler la cabeza. Ok, esto es parte de lo que veíamos ayer, que era mucho contenido para un solo ratito. Y en la plataforma está este... esto era lo que vimos, ¿verdad? Possessive adjective, possessive pronouns. Y también cómo expresar pertenencia utilizando el nombre, ¿verdad? De la persona. Pat's blouse, la blusa de Pat. Julie's jeans, los jeans de Julie. La camisa de Rex. Ajá, ¿veíamos eso? El apóstrofe plus S. ¿Ok? Este ejercicio es... Vamos a ver. A ver si lo acerco más. No me pierdo. Ahí está. Ok, aquí está más fácil porque tengo las dos opciones ahí que voy a utilizar una de ellas. Entonces... Vemos, hey, these aren't our clothes. No son nuestra ropa. These aren't our clothes. You're right. Oh. Are over there. Ours. Excelente. Oh. Ours are over there. Ok, las nuestras están por allá. Ya no hay nada. Entonces, por eso digo, ours are over there. Porque el objeto ya fue mencionado antes. Okay. And then, it says, these aren't... My gloves. Are they... Yours. Excellent. Yours. Are they yours? Some, yours. Okay. No, they are not. Mine. Aquí mine, termina en un punto. Mine. They are not mine. Ask mine. Sally. Pregúntale a Sally. Maybe they are hers. Excellent. No, they are not mine. Ask Sally. Maybe they are hers. In number three. Whose teacher are this? Yes, para preguntar de quién es, a quién pertenece. Are they Julie's or Pat's? Are they Julie's or Pat's? No, they are not. No, they are their, not. Their teacher. Their teachers, but these socks are theirs. But these socks are theirs. Are theirs. And these shorts are yours. These shorts are yours. That's right. Excellent.
Y ahora veo que ya lo hicieron un poco más fácil. Esto, como les repito, es de ejercitar mucho, y ya lo hicieron mejor que la vez anterior. Ahora, lo que seguí en la plataforma tienen vocabulario de las diferentes seasons. ¿Qué son seasons? Temporada. Weather, uh-huh. Weather and seasons. And weather, what is weather? Clima. Clima y seasons son las épocas. Estaciones. Estaciones. Estaciones, estaciones, sí. Around the world. Alrededor del mundo. Ajá, so looking at the picture. What's the meaning of spring? What would be spring? Verano. Verano. Spring. Spring, no. Verano. No, spring, no. Es primavera. 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 Summer es verano. Sí, summer es verano. Aquí está lloviendo en verano, pero igual que en El Salvador, ¿verdad? Muchas veces no llueve en pleno verano y es más caliente. Es caliente y llueve en summer. Es igual en South Korea, al parecer. It's summer in South Korea. It's spring in Brazil. So remember, spring, primavera. Summer es verano. Fall es el otoño. Por eso se llama fall, porque es cuando los árboles botan las hojas, cuando caen. Fall. También se llama autumn. Es otra forma de llamarle. Y winter, winter es invierno. En la plataforma vemos esta conversación. Ya muchos ya llegaron por ahí. Vamos a escuchar la pronunciación. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, do you have any question about vocabulary? Vocabulary questions? Snowing? Warm. W-A-R-M. Windy? Wearing. Wearing es usando. Cuando es algo wearing, que uno... No. Donde dice pad. But my coat is not very warm. Ah, warm. But my coat isn't very warm. Esta, W-A-R-M. R-M. Ah, eso es cálido. Ok. Se le dice. Windy. No es muy. Windy es cuando está haciendo mucho viento. El clima tiene mucho viento. Ok. Any other question? Any other? No more questions? Okay, I already sent the conversation to your group, so you can let me see. Sí, ya se las mandé. Aquí lo tienen ya en su grupo.
Okay. Hay una palabrita aquí que a veces nos cuesta porque la tendemos a pronunciar como en español, que es esta. La leemos y automáticamente decimos idea. O la pronunciación es idea. Idea. Vamos a escucharla. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. You heard? Good idea. Okay. So we're going to continue with the conversation, practicing in groups. I think I can make 7 groups, maybe. Empire, six in the groups. Okay. Voy a dejar en parejas cabales para que todos se conecten. Ya se fue uno. Me dejó pato. Okay, there you go. Okay, soy Pat yo y usted Yuli. ¿Quién? Somos tres. Sí, me quedó de tres. Estaban cabales para poner los dedos, pero alguien se salió, entonces me los dejó para todos. No quería practicar conversación. ¿Y no dejamos una línea cada uno? Ah, podría ser también. Okay, yo voy a ser Pat. Luego voy yo, entonces, y comienzo yo. De todos modos, aquí tenemos ahora quien nos va a escuchar. Sí, es que a veces no alcanzo a llegar a todos los grupos y de repente se empiezan a salir porque se aburrieron, porque ya dijeron la conversación muchas veces. Okay, I listen. Comienzo yo, okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing. Oh. Que no íbamos a hacer una intercalada. Ok, quizás empiece Roger, luego Cindy y luego Esmeralda. Una línea cada uno. Ah, ok. O comienzo yo. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy. So it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They are at home. What about your scarf? It's at home too? Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Excellent job. Continúen, ahora pueden cambiar. Empieza Cindy, luego continúa Roger, y luego, no, Esmeralda ya fue tercera. Entonces, puede empezar Cindy, luego Esmeralda, y luego Roger. Ok. A ver si alcanzo a ver otro grupo. Bye. Bye. Bueno, voy a comenzar. Oh, no. What's the matter? It's no. Alma. At home too? No. Well, you are wearing your coat. But my coat is not very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. But. Let's take a taxi. But. Boots. Good.
Good idea. 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 Excellent. Good idea. Idea. Excellent. Continue practicing. Comenzamos nuevamente. Hola, compañera. You finished practicing, right? I heard some of you solo alcancé a escuchar dos secciones y ya los demás empiezan a salirse ya cuando se aburren. Parece que, y esto es que hay poquitos, me imagino que los demás han de estar por ahí en alguna cena con los papás, I don't know. Bueno, sí, por eso es que hay poquitos quizás. Bueno. Okay, so we're going to continue. So, poquitos falta que regresen. Ya casi. Okay. Well, as you can see in this conversation, they are talking about something that is happening in the moment. Okay. Están hablando básicamente de algo que está pasando en el momento. Entonces, si se fijan, bueno, es una estructura diferente. Dice, it's snowing. El verbo snow significa nevar. Con ing, eso hace el tiempo continuo más el verbo to be. Siempre ese tiempo necesita el verbo to be. Algunos ya llegaron a esta parte de la plataforma también. Estuve contestando algunas preguntas acerca de este tema. Este tiempo se llama the present continuous. Habíamos estado viendo el presente simple con el verbo to be. Este tiempo es diferente. Se los voy a explicar ahorita para que los que ya van en esta parte de la plataforma puedan ir avanzando y luego podemos practicar más el día de mañana en la clase. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Si se fijan, acá está el verbo to be. Y el verbo do, que significa hacer, con ing, doing. She is, ella está, reading a book. Ella está leyendo un libro. What is she doing? She is crying. What is he doing? He is watching TV. Where is he going? He's going to school. Okay, what are we doing right now? We are studying English grammar. Eso estamos haciendo nosotros ahorita. We are studying English grammar. Como les repito, ¿para qué se utiliza? Okay, esto en los ejemplos que vimos previamente nos muestran que usamos este tiempo para denotar una acción que está sucediendo en el momento que estamos hablando. A veces se pueden usar adverbios como ahora, en este momento, que es right now, o at the moment. What are they doing today? They are wearing t-shirts and mini skirts today. Okay, unfortunately, I'm rather busy. I'm painting my flat this week. Tenemos ejemplos. ¿Cómo se forma? Lo que les decía es en oraciones afirmativas, por ejemplo, decir, I am sleeping, yo estoy durmiendo. He, she, it is sleeping. You, we, they are sleeping. Esta estructura siempre la vamos a formar con am, is, are, dependiendo del sujeto, más
el verbo principal al cual le vamos a agregar ing. Si se fijan, aquí está I. Cuando I, utilizamos am, ¿verdad? Como les repito, siempre lleva una forma del verbo to be. Am, is, are. Y el verbo que es sleep, dormir. Pero como es algo que está pasando en el momento, al verbo sleep, que es dormir, le agrego el ing. Para que sea continuo. I am sleeping. Yo estoy durmiendo. Cuando se trata de la tercera persona singular, o sea, he, she, it, usamos is. Y luego el verbo con ing. You, we, they are sleeping. ¿Ok? Con las personas, segunda persona y plurales, utilizamos are, ¿verdad? Como verbo to be. Ellos están durmiendo. They are sleeping. Ahora, si son oraciones negativas, se forman al agregar la palabra not después del verbo to be. Si se fijan aquí, I am not singing. Yo no estoy cantando. I am not singing para hacer oraciones negativas. We are not having dinner. Ahorita nosotros no estamos cenando. We are not having dinner. We are not sleeping. No estamos durmiendo. We are not sleeping. Nosotros no estamos durmiendo. Y esa es la estructura para las oraciones afirmativas y negativas. Muchos ya llegaron a esa parte de la plataforma. El verbo wearing, como estamos hablando de lo que llevamos puesto, es el que se está usando en la plataforma. Ok, y aquí tenemos el verbo en presente continuo, la grammar focus. ¿Cómo funciona? También se pueden conjugar contractando. Escuchamos acá. No se escucha, teacher. She's wearing shoes. She's not wearing boots. Thank you. She isn't wearing present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold. Okay. Esto es lo que ya les había explicado cómo formamos oraciones afirmativas y negativas. Ahora, las conjunctions se refiere a... bueno, en español esto significa y, por ejemplo, está nevando y está haciendo viento. La conjunction bad es una conjunction de contraste. Si se fijan, aquí hay un contraste, dice está soleado, pero está frío, está haciendo frío, ¿ok? It's windy, el resultado. Está haciendo viento, así que está muy fresco, muy helado. Cuando encuentren but, normalmente, bueno, hay un ejercicio en la plataforma que puede ser que diga
Está lloviendo. De hecho, hay uno que dice, it's raining, como acá. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Mi nombre es Claire. Yo estoy vistiendo, yo estoy usando un traje verde ahora. Y dice high heels too. El too significa también. Entonces, en este caso ella está diciendo, y estoy vistiendo o estoy usando tacones también. Está lloviendo, pero... Entonces aquí va negativa, porque está el but, hay un pero. Está lloviendo, pero, y dice un abrigo de lluvia, a raincoat. Entonces, pero yo no estoy usando un abrigo de lluvia. But I am not wearing a raincoat. Okay. Ya tengo que entrar a la próxima. Se nos terminó el tiempo. Avanzamos un montón. Mañana vamos a seguir reforzando el present continuous. Si pueden avanzar ya con esto, muchos ya lo hicieron. Sigan avanzando en la plataforma y los veo mañana. Cualquier duda, pregunta con el ejercicio, escriban. ¿Ok? Thank you, teacher. Ok, you're welcome. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. See you night. Good night.